Y en Cochabamba, opositores repudian el cerco de simpatizantes del MAS contra el líder cívico cruceño en el aeropuerto del Alto. Opositores en Cochabamba censuran el cerco al líder cívico cruceño en el aeropuerto del Alto. Afirman que se vulneraron sus derechos e impidieron que Luis Fernando Camacho entregue la carta de renuncia al presidente Evo Morales en la sede de gobierno. Vulnerado todos los derechos, no solo de Camacho, sino de todos los pasajeros que han tenido que presentar sus carnets, dar sus nombres, explicar las razones por las que llegaban a la ciudad de La Paz. Han revisado autos. Se ha vulnerado el derecho incluso a la privacidad, les han revisado hasta las cajuelas de los autos. Es decir, el gobierno ha tenido miedo a esta iniciativa de una solicitud escrita de su renuncia. El representante cruceño tuvo que permanecer unas 10 horas al interior del aeropuerto de la ciudad del Alto ante las protestas que se registraban por parte de los simpatizantes del MAS. La oposición cuestiona que la seguridad policial haya sido reducida. Ha habido toda una complicidad de funcionarios del aeropuerto del Alto con grupos de choque del MAS para poner en alerta, entre comillas, la llegada de este ciudadano que tiene absolutamente todo el derecho de llegar a La Paz, de transitar libremente por las calles, respetando los bloqueos como lo hacemos todos y de entregar la carta que ha anunciado que va a hacer. El presidente del Comité Cívico Cruceño tuvo que abandonar las instalaciones del aeropuerto del Alto y retornar a Santa Cruz. Desde el Movimiento al Socialismo minimizaron los problemas que se registraron con Camacho en La Paz. Es una pena, pero hay posiciones y contraposiciones que no hacen bien a nuestra ciudadanía. Por eso llamamos a toda Cochabamba, a todo nuestro país, volver a la calma y esperar los resultados de la auditoría